Buenas tardes, bienvenidos a este lunes de Entre Fogones. Hoy estaremos empezando el homenaje a las fiestas patrias y por eso estaremos hablando de todos los chiles rellenos de México. No se vayan, esto apenas empieza. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre Fogones. Este es el fascinante mundo de arroba cocinero Ariel. Arroba cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre Fogones, con el chef Ariel, comenzamos. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Fogones, qué gusto de que nos estén acompañando una vez más y que estemos juntos iniciando esta semana llena de sabor, pero sobre todo llena de sabor a México, esta semana donde pues ya el ambiente patrio se siente a todo lo que da, por donde quiera que uno vaya ve uno detalles mexicanos, ve uno a los vendedores de banderas y de espantasuegras y de banderitas y de detallitos para pues el coche, para la casa, pues festejar estas fiestas patrias como se debe. Y bueno, pues yo creo que sí merece la pena porque pues como mexicanos no hay que dejar pasar en balde estos días. Y bueno, pues la gastronomía, la cocina, indudablemente forma es parte de un protagónico especial en estas fiestas, porque nadie imagina estos días sin, por ejemplo, su elotito, ¿no? Los puestos de elote, que puede ser en esquite desgranado, o puede ser el elote así entero. ¿Cómo les gusta a ustedes los elotes? A mí me gusta con limón, sal y chile, pero hay a quien le gusta con queso y crema, ¿no? En Monterrey usan hasta incluso queso cheddar, queso amarillo. En fin, costumbres de cada lado. También imposible pues no ver los churreros, ver los que venden los duros o los chicharrones. En fin, ¿no? Cualquier cantidad de platillos mexicanos que puede uno estar viendo. Yo creo que para los que venden cocina mexicana, estos son los días más importantes, porque se antoja, porque el ambiente te invita a que lo hagas. Y bueno, pues con motivo de ello, hoy, lunes, que normalmente se lo dedicamos a cocina del mundo, bueno, pues hoy se lo vamos a dedicar a México, hoy y toda esta semana. Y particularmente este día decidimos dedicárselo a los chiles rellenos. Hay cualquier cantidad de tipos de chile relleno en todo el país, dependiendo, como siempre, en cada platillo, dependiendo de qué región o qué ciudad estemos hablando. Desde los más conocidos que todo mundo ubica, que son el chile poblano relleno de algo, capeado y con salsa de jitomate, pasando por los chiles en nogada, pasando también por los chiles deshidratados, los chiles secos, que los hidratamos, por ejemplo, como el chile pasilla, y se rellena, y también se acompaña de una salsa, o por ejemplo, que nos vamos a la región de Veracruz, donde te pudieras imaginar unos jalapeños rellenos. Claro, allá son muy comunes, es más, allá no se tiene ni siquiera que decir ni especificar que se trata de jalapeños. Allá ya dan por entendido, al hablar de chiles rellenos, pues que se refieren a los jalapeños. Entonces, pues bueno, hay diferentes tipos de chile que se usa. El chile chilaca se usa también mucho para rellenar. En las carnes asadas, ¿a poco no es común encontrarte los chiles güeros rellenos de queso? En fin, ¿cuáles chiles rellenos conoces tú? Te invito a que nos hables, a que nos platiques. ¿Cuáles son los más ricos que has probado, los que más has comido? ¿Qué características? ¿Cómo los preparas tú? Eso estaría padrísimo que nos compartieras. ¿Cómo preparas tú los chiles rellenos? ¿De qué parte del país nos estás escuchando? ¿De qué parte del mundo nos estás escuchando? ¿Y cómo los preparas, dadas las condiciones de que no encuentra uno todos los ingredientes en el extranjero? Pues te invito a que nos platiques. Nuestros teléfonos en cabina: 3122-1190, 3647-1883. Tenemos también nuestro WhatsApp para que
hagas contacto a través de esta vía. Nada más, pues, de favor que sea texto, porque no tengo manera de cómo escuchar el audio aquí en la computadora. Entonces, 33 10 19 07 12, nuestro WhatsApp, para que puedas ya entablar comunicación con nosotros. Y por supuesto, bueno, pues hoy vamos a cocinar más adelante algunos chiles rellenos. Les traigo una receta buenísima de chiles rellenos, chiles jalapeños rellenos de atún, ¿no? Al puro, ahí homenajeando un poquito a la parte veracruzana. Y la parte musical homenajeará más adelante a la música campesina de principios del siglo XX, muy típica de Querétaro, de Tlaxcala, de Hidalgo, de esa zona, pues que también forma parte de nuestro folclore. No todo es música de mariachi, hay que conocer, identificar, pues, las diferentes versiones o formas de expresar la música en las diferentes regiones a través de la historia. El chile relleno es un platillo que representa y refleja la fusión entre la cocina autóctona y la cocina hispánica, la cocina que llegó después de que vinieran los españoles, porque se comprende, bueno, pues obviamente del chile, el chile que es un producto totalmente autóctono, totalmente de estas tierras, pero ya relleno de carnes de res, de puerco. Bueno, pues son animales que trajeron los españoles, capeados, hay quien utiliza para capear harina, la harina de trigo la trajeron los españoles, el jitomate, que ese también fue traído por los españoles, aquí teníamos nuestro tomate verde, en fin. Entonces, bueno, pues es un platillo tan lleno de tan lleno del mundo, ¿no? Porque a su vez tiene influencia árabe, por ya conocemos todos los antecedentes de España, ¿no? Con los árabes. Entonces está muy interesante. Y las guarniciones, ¿qué guarniciones son las más comunes para un buen chile relleno, ¿no? Un chile relleno que conocemos, el típico que usamos que consumimos en Cuaresma, chile relleno poblano de queso, ¿no? De atún, capeadito, con su salsa de jitomate. ¿Y qué le ponemos de guarnición? Un arroz rojo, les late, un arroz blanco, unos frijolitos refritos. Hacia el centro sureste usan frijoles refritos negros. Entonces imagínense ustedes ahí la explosión de colores que presenta el plato. Y bueno, pues a mí en lo particular me encantan los chiles capeados. El capeado es pues te da textura, te da sabor, aporta muchísimo sabor y mucha personalidad a los chiles rellenos. Y ahí sí, para que veas, no hay limitante entre que si hablamos del sur, del norte, del centro, de la costa, en todos lados se acostumbran los chiles capeados, ¿no? El chile jalapeño capeado, el chile pasilla rehidratado y luego capeado, una delicia. Aquí ya les dio hambre, ¿no? Chilito relleno, ¿no? ¿No te gustan los chiles rellenos, mío? ¿Con queso sí te gustan? ¿Bien picoso o que no pique? Un saludo para Sara. ¿Por qué? ¿Así se llama? La señora. Ah, bueno, pues le mandamos un saludo, perfecto. Y pues nada, entonces, sí, les decía, el chile pasilla lo rehidratamos y se rellena se puede rellenar de un atún con alcaparras, con aceitunas. Entonces te das cuenta de la intensidad de ingredientes que no son para nada mexicanos, pero que ya hemos adoptado, por ejemplo, de un pescado a la vizcaína, ¿no? Tenemos pues muchas opciones y muchas variedades y muchas vertientes, y de eso pues estaremos platicando a lo largo de todo el programa. Ya nos llegó aquí algunos mensajes. Dice: hola, soy porteña. Los chiles jalapeños rellenos de pollo de atún pueden ser fríos con escabeche o capeados rellenos de picadillo. También rellenan los chipotles capeados. Sí, los chipotles. ¿Sabes dónde he probado los chipotles rellenos? En Mérida. Allá en la parte de la península usan mucho el chile chipotle, que dicho sea de paso, antes de ser chipotle fue un jalapeño, o sea que termina siendo un chile jalapeño ahumado, y son exquisitos, ¿no? Rehidratarlos, rellenarlos, puede ser capeado o no, y te irías para atrás de la cantidad infinita de opciones que podemos tener con ese tema de los chiles rellenos. Buenas tardes, chef, auxilio, nunca me salen los chiles, se me rompen siempre al asarlos.
Lo echo con fuego bajo, en parrilla, sobre estufa, en comal, en el horno eléctrico y no doy con bola. Cuéntanos el secreto para asar los chiles y que no se rompan al pelarlos. No, pues la verdad es que es súper fácil. Puedes en un comal asarlos perfectamente hasta que empiece como a carbonizar la parte de la piel. Te vas a llevar un ratito en esto, tienes que tener mucha paciencia, le vas dando vueltas, 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 a que se vaya tatemando perfectamente toda la piel, la tal cual del chile. Y ya que está esto bien hecho, lo metes en una bolsa de plástico, lo dejas unos 10 minutos para que el vapor te ayude a ablandar la piel, lo retiras y ya va a ser bien sencillo con los dedos retirar estos excedentes de la piel y te van a quedar increíbles y pues muy masticables. Es momento de irnos a la primer pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entre fogones. Soñadora y apasionada. Apasionada. Radio Mujer eres tú. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL. Ando entre fogones. Como estamos homenajeando a México, bueno, pues también hay que hacerlo a su música. Y bueno, esto es la típica música campesina, ¿no? Que era pues muy habitual escucharla, sobre todo en la parte central del país, ¿no? Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Y eran, pues sí, estos pequeños grupos musicales, la manera de improvisación, empezaban a tocar para pues. Y tiene como característica que es una música normalmente muy alegre, ¿no? Aunque de pronto a lo mejor la temática no lo sea tanto, que abordan en algunas canciones, siempre muy alegres y siempre pues como que invitaba a la tertulia, ¿no? Al festejo, a estar alegres. Entonces, bueno, pues ahí está parte. A lo largo de esta semana estaremos poniendo música mexicana de diferentes regiones del país, pues para también conocer un poquito más y para los que son de otras partes del país, pues puedan recordar y sentirse como en casa. Nos ponen por acá en el WhatsApp que buenas tardes, leí que los chiles poblanos chinos que no tienen sabor. Ah, que los chiles poblanos chinos no tienen sabor. Yo creo que compré de esos. ¿Cómo identificarlos? Gracias, querido chef. ¿Cuándo fue el programa de chiles en nogada? No lo encuentro, saludos. Ya lo debieron haber subido, ¿verdad? De chiles. Sí, ya me están confirmando que sí está arriba. Tal cual, como chiles en YouTube, métete, pon entre fogones o pon Radio Mujer Guadalajara. Busca ahí entre fogones y va a aparecer. Puedes poner entre fogones, chiles en nogada. O chiles en nogada entre fogones y ahí te va a aparecer. Estuvo increíble el programa. Fue, si no me equivoco, el miércoles o el jueves de la semana pasada. Entonces, no debes de perdértelo si no tuviste la oportunidad de escucharlo. Bueno. Pues así con esto de los chiles rellenos, platíquenme sus experiencias y yo aquí encantado de la vida lo peloteamos y hacemos esto mucho más rico. Los chiles rellenos es una, pues como todos sabemos, una especialidad de la comida mexicana que consiste en un chile. Generalmente, o el más común, es poblano, es el poblano el que se utiliza. Relleno de picadillo, queso o casi cualquier otro alimento. Puede ir capeado, sin capear, frío o caliente y servido con caldillo de jitomate. En distintas regiones de México se rellena de diferentes tipos, se rellenan diferentes tipos de chile. Cuando solo menciona chile relleno, en el centro del país se refiere casi siempre al chile poblano relleno con picadillo o queso, que generalmente se capea y se sirve en bastante caldillo de jitomate. El chile poblano es el que más se utiliza para rellenar en otras regiones. En diferentes partes de México está muy arraigada la práctica de controlar el picor de los chiles, pues estos no deben ser picosos en exceso. Imagínense, ¿a poco no le das una mordida y le ruegas a Dios que no te toque uno picoso? Se cuecen en ocasiones los chiles en agua sola para conservar su picor natural.
En otros casos, se hierve varias veces en agua con azúcar o piloncillo. A veces incluso los chiles resultan dulces y el relleno salado. Cuando se sirven en la mesa, sus acompañantes más frecuentes son el arroz rojo o blanco y los frijoles negros. Cuando se compran en la calle, suelen comerse envueltos en una tortilla de maíz como tacos. Los principales chiles rellenos del país son los que nombraré a continuación. Por ejemplo, en los estados del norte se acostumbra a rellenar el llamado chile verde del norte. Se prepara de forma similar a los chiles poblanos. En el área de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, los chiles de chorro relleno son una especialidad que se acostumbra especialmente en julio y agosto. Se rellenan de picadillo, queso o frijol y se capean y se sirven en caldillo de jitomate. Vámonos ahora a la parte de Oaxaca. En Oaxaca se acostumbra a rellenar los chiles de agua o los pasilla, fíjense qué interesantes, ya sea con picadillo o queso, verduras con papas, zanahoria, ejotes, chícharos o con sardinas. Generalmente se capean y pueden servirse con caldillo de jitomate o frijoles negros. Antiguamente se consideraba la comida idónea para el domingo. En Juchitán, por ejemplo, a donde mandamos un fuerte abrazo, esperando que pronto salgan de este problema que se les vino con el terremoto, ahí se hacen los chiles chipotles rellenos de picadillo, de cerdo, con plátano macho, papas, piña, cebolla, pasitas, almendra, pimienta y clavo. O sea, queda un relleno muy especiado, muy rico, combinando estos sabores dulces con los salados. En los valles centrales de Oaxaca, el chile que más se rellena es el pasilla oaxaqueño o chile miche, cuyo sabor recuerda a un chipotle. El relleno usual es el de carne de res o de cerdo deshebrada con ajo, jitomate, cebolla, pasas, aceitunas y alcaparras. Aquí notaremos una fusión total entre las costumbres españolas y las autóctonas mexicanas. El chile está capeado con huevo y generalmente se sirve con un caldillo de jitomate. O sea que el caldillo de jitomate va ganando hasta el momento como la salsa del chile relleno por excelencia. En Puebla son famosos, obviamente, los chiles con su nombre de origen, rellenos de queso y picadillo. Además de los chiles ancho y pasilla rellenos de queso, capeados y servidos en caldillo y jitomate. Los chiles güejos son pares de los chiles pasilla, o sea, muy parecidos. Un relleno de queso y otro de picadillo, también capeados y en caldillo. El chile relleno más famoso de todo el país es precisamente del que hablábamos hace un momento, el chile en nogada. Platillo nacional y orgullo, por cierto, de la cocina de este estado, de la cocina poblana, haciendo su nogada increíble con jerez seco, queso de cabra fresco, un poquito de leche y, pues obviamente, la nuez de Castilla, que es lo que le da el nombre a esta salsa. Por otro lado, en Tlaxcala, el Distrito Federal y otros estados del centro se acostumbran los chiles ancho rellenos, casi siempre de picadillo, van capeados y servidos, ¿qué creen? Pues sí, con caldillo de jitomate. También se acostumbran rellenos de una mezcla de calabacitas con granos de elote, zanahoria, flor de calabaza, epazote y queso fresco. Pueden ser capeados u horneados. Son recetas de origen campesino que se acostumbraban en Tlaxcala y Puebla. El chile ancho relleno de picadillo o queso panela se prepara de manera muy, muy similar al poblano. Se puede servir capeado o sin capear, solo o sin caldillo. Más adelante en Twitter estaré subiendo algunas fotos de estos ejemplos de chiles rellenos que tenemos en diferentes partes del país. Los chiles jalapeños rellenos son habituales en el área de Jalapa, Veracruz, donde usualmente los llaman solo chiles rellenos, pues los lugareños dan por entendido que se trata inevitablemente de un chile jalapeño. De hecho, no existen ahí recetas de otros chiles rellenos. Se prefieren los chiles grandes, verdes, brillantes y firmes, por lo que en los puestos de los mercados populares de Jalapa se tienen por separado los más grandes para rellenar. En general, los chiles se desvenan haciéndose un corte en forma de T y se escarban con la punta del cuchillo para sacar las venas y semillas del interior, que se guardan para hacer las tortas de venas. Luego les platicaré de eso. Entre los rellenos más notables está obviamente el de picadillo, de carne de cerdo molida, picada o deshebrada. Usualmente el chile se capea, pero solo a veces se sirve con caldillo. Se sirve caliente o a temperatura ambiente.
y es plato principal de las comidas del mediodía. Mucha gente los vende preparados para comer en el lugar o para llevar. Se acompañan con arroz rojo. El chile relleno de pollo se hace igual que el de picadillo, pero en este caso se sustituye la carne de cerdo por el pollo. El chile relleno de atún, que por cierto es el que yo más he comido en esta parte de Veracruz, por su parte se hace con atún preparado con cebolla, ajo, jitomate, aceitunas, alcaparras y pasas. Este no se capea y se come frío o a temperatura ambiente. Este chile se acostumbraba más durante la cuaresma, ahora ya es común encontrarlo todo el año. El jalapeño relleno de queso se hace de la misma forma que el de picadillo, sustituyendo la carne por el queso fresco, que puede ser panela o de cabra. Se capea y se sirve de la misma forma que el otro. Los rellenos de queso no son tan buscados y por ende son menos frecuentes, pero se acostumbran los viernes y los días de cuaresma. Los chiles jalapeños rellenos siempre han sido un platillo regional de Jalapa y alcanzaron su fama y popularidad a partir de que desde la estación de ferrocarriles de la ciudad se comercializaban y enviaban a diferentes partes del país. Además de que la fábrica empacadora de chiles enlatados, La Jalapeña, los empezó a comercializar rellenos. Actualmente son tan buscados que muchas personas los mandan a hacer por encargo. En cuanto a los chiles chipotles, en Naolinco y la región de Jalapa se rellenan con picadillo de cerdo y se capean. Se acompañan con arroz rojo, arroz colorado, frijoles negros y tortillas. Nos vamos a la parte de Yucatán, donde los chiles que generalmente se rellenan son los llamados xcatic. El relleno más común es el de picadillo de cerdo, muy similar al picadillo de queso relleno. ¡Ay, qué rico! Se bañan con salsa de col, salsa de jitomate y se acompañan con arroz blanco. También pueden estar rellenos de queso holandés o también de cazón. Esto yo los había visto en Campeche. Los chiles suelen ser capeados con huevo, bañados con salsa de col y salsa de jitomate y se acompañan con arroz blanco. En maya, los chiles rellenos se conocen como xbut ik. Debut relleno de ik, que es chile. Por último, en Zacatecas se hacen los chiles rellenos poblanos de queso capeado y con caldillo como en el resto del país. Pero en este caso la peculiaridad es que se preparan con queso menonita. Se hacen todo el año como parte de las comidas diarias del mediodía y en especial por la cuaresma. Señoras y señores, es momento de ir a una pausa comercial y regresamos pues para cocinar unos ricos chiles rellenos. Make it shake. Baby, if you think you're shy. La receta entre fogones. Estamos de regreso entre fogones, hoy muy mexicanos, hoy con música campesina de principios del siglo XX, pues homenajeando a toda la cultura mexicana en lo general. Nos han llegado unos mensajitos. Teresa Flores, hola Teresa, te mando un fuerte abrazo. Me comenta, igual que en WhatsApp, me comentó, no me puso su nombre, pero bueno. Están vendiendo chiles poblanos que saben como a zacate y que no pican. Y en WhatsApp me comentaban de que están vendiendo chiles poblanos chinos, que igual que no tienen sapos. Mira, yo la verdad ni sabía que había chiles poblanos chinos. Sí sabía del chile de árbol y de algunas otras variedades que se usan más para salsa. Pues tendría yo que verlos como para poder decir, te puedes basar en eso. Pero bueno, pues el chile poblano, pues lo mejor es, depende de dónde los compres, ¿no? Pero ir al mercado, ir al tianguis, pues yo creo que tú te puedes dar cuenta de la frescura del producto. Si ya es un chile que viene de otro continente, tuvo que pasar por varios días de navegación, entonces para empezar te puedo decir que no es imposible que estuvieran frescos como conocemos el chile poblano, ¿no? Entonces pues siempre hay que estar al pendiente de los colores, tienen que ser verdes intensos, hay que oler, ¿no? Oler, el aroma nos dice mucho también, entonces
Si no huele a lo que dice ahí que es, pues no es. O es alguna... ¿Saben qué? También a veces, como por ejemplo con el chile de árbol, o sea, el chile de árbol de Yahualica, pues es el único que tiene ese sabor tan característico. Y pueden sembrar ese mismo chile de árbol aquí en Guadalajara y ya no va a saber igual. Entonces, bueno, pues ahí es estarle jugando un poquito a conocer, identificar bien los aromas, las texturas, los colores, sobre todo ver que esté fresco. Yo creo que la frescura te va a dar el indicador para saber si es un chile mexicano o no. Buenas tardes, chef, ¿cómo preparo un espinazo de puerco? Pues ahorita con mucho gusto le pasamos algunos tips para un rico espinazo con sus verdolagas, ¿no? Quiero compartirles una receta que yo cuando la probé, pues me hizo, bueno, antes de probarla, cuando me la platicaron, me hizo como un poco de cortocircuito, porque pues para mí el chile relleno, lógicamente, pues es hablar del chile poblano en aquel entonces, relleno de diferentes ingredientes. Entonces, cuando llego a Veracruz, yo estuve un año en Coatzacoalcos y me tocaba mucho viajar al puerto e incluso a Jalapa y a Córdoba. Entonces, cuando llego a Veracruz, pues me encuentro con precisamente que allá los chiles rellenos, que si no me equivoco les llaman toritos, o quizá me esté confundiendo con otro estado que también al jalapeño relleno le dicen torito. No, creo que es en Sinaloa donde les dicen torito los jalapeños rellenos. Entonces ahí fue como que, órale, a mí, yo que no acostumbro mucho comer picante, pues para mí el jalapeño representaba una amenaza. No saben qué cosa tan más deliciosa. Efectivamente son unos jalapeños grandes, radiantes, rellenos de diferente tipo de ingredientes. Los que más me gustaron a mí fueron los de atún, que efectivamente no van calientes o no tan calientes y son una exquisitez. Entonces, hoy les voy a compartir una receta de chiles rellenos, jalapeños rellenos de minilla o de atún. Minilla le llaman a los retazos, a la pedacería del pescado. Entonces, para esto, ya tome nota, ¿ya está lista? ¿Listos? Con su papel y pluma en mano, pues ahí les va. Vamos a hacer 12 chiles. Recuerden que son jalapeños, ¿eh? Entonces, suenan muchos, pero por persona mínimo, uno se zampa 2 chiles, ¿eh? Entonces, vamos a utilizar para esto 6 litros de agua, 1/4 de taza de vinagre blanco, sal, utilice 2 cucharadas. Ahora los chiles, vamos a utilizar 12 chiles jalapeños grandotes, por favor frescos, no de los que son enlatados. ¿Qué pasa si son enlatados? No pasa nada, pues, pero queremos aquí aprovechar las bondades que nos ofrece el producto fresco. Entonces vaya al mercado, al súper, al tianguis, pida chiles jalapeños, escoja los más grandotes y los más radiantes de color verde más intenso, esos son los que queremos. Y por favor me les va a quitar las venas y las semillas. Para esto, con un cuchillo, usted va a hacer un corte del cabo a la punta, ¿sí? Sin perforar por completo, nomás queremos que se abra el chile. Y luego en la parte del cabo va usted a hacer una T, o sea, con un pequeño corte, ¿sí? De manera que se forme una T con el otro corte que ya habías hecho. Esto te va a permitir abrirlo y con una cucharita, meter una cucharita y retirarle todas las semillas y las venas. Utilizaremos también 1 kilo de azúcar morena o bien 2 piloncillos grandes. 1/4 de taza de aceite de oliva virgen. 1/2 taza de cebolla blanca finamente picada. 1 cucharada de ajo finamente picado. 2 tazas de jitomate pelado sin semillas y picado finamente. ¿Cómo va a pelar usted el jitomate? En agua hirviendo los va a meter 1 minuto, no más, 1 minuto. Con eso se va a ablandar la cáscara. Usted va a hacer unos cortes, 3 cortes de punta a punta del jitomate y va a retirar la cáscara como si fuera, pues tal cual, como si los fuera a pelar, ¿no? Y para quitarle la semilla, lo que va a hacer usted es, no va a cortar como tradicionalmente lo hacemos al centro, ¿no? Sino va a cortar solamente
las orillas del jitomate, le va a dar la vuelta, otra vez la orilla, le va a dar la orilla, de modo que nos va a quedar en la mano, en el centro, ya toda la parte de la que lleva las semillas. Y solamente nos quedaremos con la pulpa y esta la vas a picar finamente. Utilizaremos también una cucharada de azúcar normal, dos hojas de laurel, utilizaremos dos latitas de atún. Hay que drenarlas perfectamente. Yo les sugiero que sea atún en agua, si va a usar atún enlatado. Dos cucharadas de perejil finamente picado, fresco. Un cuarto de taza de pasitas también picaditas. Tres cucharadas de aceitunas verdes picadas. Una cucharada de alcaparras, ¿qué cree? También van picaditas. Media cucharadita de orégano seco. Y por último, sal al gusto. Repito rapidísimo los ingredientes. 6 litros de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco, 2 cucharadas de sal, 12 jalapeños grandes sin semillas ni venas, 1 kilo de azúcar morena o 2 piloncillos, un cuarto de taza de aceite de oliva, media taza de cebolla blanca picada, una cucharada de ajo picado, 2 tazas de jitomate pelado sin semillas y picado, una cucharada de azúcar normal, 2 hojas de laurel, 2 latas de atún en agua drenada, 2 cucharadas de hoja de perejil picadas, un cuarto de taza de pasitas picadas, 3 cucharadas de aceituna verdes picadas, una cucharada de alcaparras picadas, media cucharadita de orégano seco y sal al gusto. Esta es una receta, dando el crédito, del chef Ricardo Muñoz Zurita, por cierto, de Coatzacoalcos, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a ver el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a calentar a fuego alto 2 litros de agua con el vinagre y la sal. Cuando hierva borbotones, vamos a agregar los chiles, esperando a que vuelva a hervir, y entonces los dejamos cocinar durante 2 minutos. Inmediatamente los vamos a retirar del fuego, desechamos el agua y vamos a refrescarlos con agua fría para cortar la cocción, ¿sí? Entonces vamos a colocar sobre el fuego otra olla con otros 2 litros de agua y la mitad del azúcar o un piloncillo. Ya que hierva, a borbotones igual, vamos a agregar los chiles nuevamente en el agua, esperando a que hierva de nuevo, y nuevamente los dejamos cocinar por 2 minutos. Llevamos 2 cocciones con estos chiles. Los retiramos del fuego, los drenamos, los metemos en agua fría para cortar cocción y repetimos el paso anterior con otros 2 litros de agua, el resto del azúcar o del piloncillo restante. En este último paso debemos de cuidar que los chiles no estén sobrecocinados o crudos. ¿Ok? Repetimos el proceso, los enfriamos en agua y los reservamos. Es decir, 3 veces vamos a cocinar estos chiles durante 2 minutos con el agua hirviendo. Nada más que en la segunda y en la tercera vamos a agregar el azúcar o el piloncillo. Ahora vamos a calentar el aceite, a citronar la cebolla por 20 segundos. Añadimos el ajo y cuando esté ligeramente dorado agregamos el jitomate. Y vamos a cocinar hasta que el jitomate esté casi deshidratado. Vamos a reconocer este punto cuando la mezcla adquiera una consistencia pastosa. Es aquí donde vamos a agregar la cucharada de azúcar, las hojas de laurel y el atún. Mezclamos y cocinamos durante 2 minutos. Bajamos el fuego, añadimos los demás ingredientes y mezclamos nuevamente para obtener una preparación similar a una pasta. Verificamos, probamos cómo estamos de sal y cocinamos por 1 minuto más. Vamos a retirar la minilla, bueno, este preparado que acabamos de hacer, lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar, sí, a que pierda bien temperatura. Desechamos las hojas de laurel y rellenamos los chiles. Y los podemos servir a temperatura ambiente o fríos, no pasa nada. Y tenemos unos exquisitos chiles rellenos de minilla o de atún, típicos del estado de Veracruz. Como dije anteriormente, bueno, pues es una receta del chef Ricardo Muñoz Zurita, extraída del Larús Cocina. Vamos a una pausa, regresamos a Entre Fogones. ¿Qué dice el público? ¡Ja,
Seguimos entre fogones, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan todavía. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83 y el WhatsApp 33 10 19 07 12. Hoy hablando de los chiles rellenos, pues hemos hecho un recorrido imaginario por todo el país a través de su gastronomía de chiles rellenos, donde nos hemos encontrado desde el tradicional chile poblano, ¿no?, que es el más usado en todo el país, y bueno, pues que lo hemos encontrado con cualquier tipo de rellenos inimaginables, capeados o sin capear, pero que todos en común tienen una cosa, que es van bañados con su buena salsa de jitomate. También nos encontramos con chiles chipotles rellenos, chiles pasilla rellenos, chiles ancho rellenos, también vimos chiles diferentes en la parte de Yucatán y también en la parte del norte, ¿no? Entonces, pareciera que en común todo el país tiene que comparte no solamente la tortilla, sino que, bueno, cada estado tiene su propia versión del chile relleno. En algunos de ellos se acostumbran comer a lo largo de todo el año. En otras zonas se acostumbra, por ejemplo, en la Ciudad de México, que me tocó comerlos en taco. Es una exquisitez, ¿no? Ponen la tortilla, su arroz, el chile relleno, su salsa de jitomate y mengache con su mengache. También en algunos otros lugares, hacen esta versión a partir de un chile seco, que lo rehidratan y lo rellenan con cuestiones, una tuna a la vizcaína, incluso hasta con bacalao me ha tocado verlo. Y bueno, pues también pueden ir capeados o sin capear, ¿no? ¿A ti cómo te gustan, capeados o sin capear? Me parece a mí que el tema del capeado aporta no solo sabor, sino también mucha textura, ese crocante, ese crunchy a la hora de dar la mordida, pues que solamente el capeado te lo puede dar. Y que de verdad creo que el sabor influye e influye muchísimo. Y bueno, pues tenemos que nos llamó Margarita. No sé si sea la misma Margarita. Nos habló Margarita Rosas preguntando cómo puede cocinar unas berenjenas. Y pues, de mil maneras. Una que yo te recomiendo muchísimo es en rebanadas y al grill o a la parrilla o a la plancha hasta que queden bien selladitas, bien caramelizadas, con un poco de aceite de oliva o de mantequilla, y queda realmente espectacular. Mientras más delgaditas las rebanadas, te va a quedar mejor, a mi punto de vista, ¿no? A mi parecer. Y nos escribe también Margarita, que no sé si sea la misma Margarita, ¿no? Yo creo que debe ser otra persona, ¿verdad? Sí. Nos da un tip, cosa que agradecemos. Dice, para que el chile poblano tenga sabor, se tiene que quemar y se le quita la primera capa con la mano mojada. Nunca lavarlo porque se le va el sabor, y quitarle la semilla con una cuchara. Bueno, pues gracias Margarita por darnos tu recomendación de cómo lo haces y que te ha dado excelentes resultados. Los chiles rellenos que más han gustado, pues los que van ganando son los rellenos de picadillo, ¿no? Rellenos de queso también. Entonces, pues es una forma, ahora que nos han estado preguntando mucho qué podemos hacer, qué podemos cocinar para estos días de fiestas patrias, pues ahí tienen una buena opción, ¿no? Unos buenos chiles rellenos te harán quedar bien. Y el capeado, ¿cómo hacer el capeado perfecto? Bueno, pues número uno, el que a ti te ha quedado, ¿no? Porque de verdad que hay mil recetas de capeado. El otro día Bernie Soto nos compartía su receta de capeado, que es 5 claras de huevo, una yema bien batido, pasamos el chile por esta mezcla de huevo y con el aceite muy caliente, cuestión de unos segundos y queda perfecto. En un servidor, el capeado, como me ha dado excelentes resultados, es con un poco de harina, claras de huevo. Bueno, primero montamos las claras de huevo perfectamente, agregamos un poco de... hacemos una mezcla, una pasta con harina y agua mineral fría, ¿no? Va a ser parecido al tempura.
Y entonces ya incorporamos posteriormente esta harina o esta pasta con las claras y pasamos por ahí el chile y también queda un capeado perfecto, ¿no? Muy crujiente, que pues que creo que al final del camino es lo que buscamos, ¿no? Que quede súper crujiente, pero en todos los casos de capeado, algo que tienes que considerar es que el aceite de verdad esté muy caliente. Si no está a la temperatura que debe de ir, lo único que vas a conseguir es que absorba toda la grasa, te va a quedar muy grasoso, va a quedar aguado, no va a quedar crujiente y no va a quedar dorado, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando el aceite está muy caliente, te va a quedar súper dorado, súper crujiente, muy rico e irónicamente sin grasa, ¿no? Lo único que vas a hacer es tú retirarle el excedente de grasa que haya quedado por fuera con papel estraza y de verdad que vas a tener un producto sin grasa. Haciéndolo bien, no vamos a tener problema. Nos preguntaban hace rato cómo hacer una receta para espinazo. Bueno, pues una que yo te recomiendo es utilizando 2 kilos de espinazo de puerco, 4 manojos de verdolagas, 2 chiles anchos, 2 chiles guajillo. Vas a ponerle ajo al gusto, un puño ahí de tomates verdes, comino, sal, pimienta, cebollas, pueden ser 2 cebollas medianas o chicas picadas, y podemos utilizar un poquito de polvo para hornear, ¿no? Donde primero remojamos el espinazo para que suelte la sangre, lo cocinamos con media cebolla y sal. Ya que esté bien cocinado, se agregan las verdolagas, bien lavadas y sin tallos. Luego los chiles los vamos a remojar en agua caliente, los desvenamos, los licuamos con los tomates, los ajitos y el comino. Vamos a colarlos y se añade esta salsa a la carne, ¿no? Vamos a amasar la masa en los ingredientes, olvidé mencionarles. Es que a este le podemos poner unas masitas tipo como unas bolitas de masa tipo como chochoyotes. Se lo agregamos a la preparación. Entonces amasamos, les agregamos un poquito de royal para que esponje. Y hacemos unas pelotitas, tal cual unos chochoyotes. Unas pelotitas, hacemos una perforación en el centro y lo añadimos al guiso. Y ya dejamos hervir hasta que estén bien cocidas las bolitas de masa. Salpimentamos al gusto y servimos con cebolla picada y limoncito, ¿no? Entonces podemos ahí... Ahí tienes una opción de un espinazo con verdolaga que queda espectacular. Nos ponen por acá, saludos mi chef, a mí me gustan los chiles rellenos de picadillo y capeados justo antes. Capeados juntos, es que así debe ser, o sea, el capeado tiene que ser ya que vas a emplatar, ¿eh? No los puedes capear antes. Ya están todos sentados en la mesa o conforme se vayan sentando, en ese momento los vas capeando también para que el aceite esté bien caliente. Capeas, sirves en el plato, para eso ya tienes tus frijoles o tu arroz. Capeas, retiras exceso de grasa, lo pones en el plato y ya le pones su caldillo de jitomate encima. Muy bien, Aida, yo también así los preparo. Muchas gracias por tu comentario. Buenas tardes, para el día de mañana, Marta, es una pregunta, ¿cómo le hago para no...? Ok, entiendo que este no es para este programa. Bueno, ya casi nos estamos yendo. Gracias por todas sus preguntas. Mañana vamos, fíjense bien, mañana vamos a seguir con el tema de la gastronomía mexicana. Vamos a tener los micrófonos abiertos para que todo aquel que nos desee llamar y que nos pueda compartir un platillo típico mexicano que elaboran para estas fechas o para cualquier otra, pero que sea mexicano, para que todos podamos enriquecer nuestro recetario de opciones para este Día del Grito. Si se van a reunir en casa, pues va a estar padrísimo. Entonces, a partir de la 1:00 p.m, recuerden, llamando al 31-22-11-90 o 36-47-18-83, Vale les va a recibir la llamada, la vamos a pasar al aire y que nos compartan su receta. Y entonces, de esta manera, pues hacer también un programa más participativo. Así será el día de mañana. Pueden ser una receta de unas albóndigas, puede ser una receta de un pozole, puede ser una receta de un chile relleno, de unos sopes, de unas flautas, de unos tlacoyos, de verdad, hasta cómo preparar tortillas, alguna receta que nos quieras, un mole, ¿no?, que nos quieras compartir, nos puedes llamar, pasamos tu llamada al aire y bueno, pues para que también todo el público pueda participar, también van a poderlo hacer a través del WhatsApp sin ningún problema. Y pues estar todos en la misma jugada y sobre todo,
tener muchas opciones y salir de lo típico que hacemos todos los años, ¿no? Dependiendo de lo que hagan cada quien en casa. Yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy en una emisión de Lunes Entre Fogones, esta semana patria, dedicada 100% a nuestras fiestas patrias. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Te recuerdo mis redes sociales, @cocineroariel, tanto para Facebook, Twitter, Instagram, y puedas también enterarte de las actividades que estamos haciendo más allá del radio. Muchas gracias. Hasta mañana.